Pues bien, estamos entonces en la aula de teoría de control y de PU. ¿Está visualizando, por favor? ¿Está? Sí, ¿no? Sí, entonces vamos a comenzar con un problema modelo, una ecuación parabólica. Entonces voy a comenzar con un dato U0 en L2 de omega, una V en L2 de W por 0T, y aquí omega en general denota un abierto limitado con frontera regular de Rn. Y se supone que W está contido en omega. Esta notación significa que W está contenido en su fecho y su fecho es un compacto contenido en omega. Y considero este problema. Hallar una función U de x t satisfaciendo esta ecuación parabólica. Derivada de U con respecto al tiempo menos la Laplaciano de U igual a V de x t, que es la función característica de W, que vale 1 en W y 0 fuera de W. W está contido en omega. Con U igual a 0 en la frontera lateral y dato inicial U de x 0 igual a UC. ¿No? U0 es un dato inicial en L2 y B es una fuente que está actuando al lado derecho. Se supone que esa es la ecuación parabólica. Entonces, hay un teorema sobre existencia y unicidad de esta ecuación que dice que en las hipótesis acima dadas, o sea, cuando U0 es en L2 y B está aquí, existe una única solución. Una única solución con esta regularidad, está en el espacio L2, 0T, 0,1, inter, continua 0T, L2. Con derivada UT en L2, 0T, la menos 1. Solución fraca de este problema. Este es un teorema de buena colocación que vamos a verlo de forma breve en la próxima aula, probablemente. Este modelo, cuando la dimensión es 1, es el modelo de transferencia de calor en una barra. ¿No? En una barra, pues en este caso el omega es el intervalo 0L. Se supone que el calor en una barra, que sería U de xt, la temperatura, no punto x y no tiempo t. Eso denota U de xt. Y el omega vendría a ser un intervalo. Y acá está W. W es una región pequeña donde está actuando esta función B. B de xt, ¿no? Porque acá hay una función característica, significa que B está actuando dentro de W, porque esto vale 1 en W y 0 fuera. Entonces, el problema de transferencia de calor en una barra, cuando dimensión es 1, es este modelo, esta ecuación. Acá la condición de frontera significa que la barra, en los extremos de la barra, la temperatura es 0. La temperatura es 0 aquí y la temperatura es 0 acá. Esto significa esta condición. Y esta condición U de x 0 igual a U 0 de x significa que inicialmente en el tiempo 0 hay una temperatura inicial. O sea, en el tiempo 0 la temperatura de la barra es una función que depende de x. Eso se llama dato inicial. Entonces en dimensión 1, este problema, esta ecuación de acá, modela el problema de transferencia de calor en una barra de comprimento E. ¿Okay? En dimensión 2, por ejemplo, o dimensión 3, 2 o 3, eso también modela problemas prácticos, ¿no? Por ejemplo, en n igual 2, se puede ver como el problema de polución o contaminación en una lagoa. Omega podría ser una lagoa. Una lagoa, y U de xt en este caso de dimensión 2 significa la concentración de una sustancia química poluente, contaminante. Y se supone que en el bordo la concentración es cero, ¿no? En el bordo de la lagoa no hay polución. Y aquí está actuando una fuente externa en omega. Omega es una cantidad dentro de W, es una cantidad dentro de omega. Y se supone que en el tiempo igual a cero, en t igual a cero, existe una concentración inicial. Pues inicialmente hay una concentración de poluyente, ¿no? Entonces esto en dimensión 2 y dimensión 3. Dimensión 2 y 3. Podría ser el problema de polución en una lagoa. El mismo modelo, esta ecuación parabólica. Entonces, esas son dos aplicaciones para esa ecuación parabólica. Y ahora vamos a la definición del problema de control en sí. Mire, normalmente los problemas clásicos de EDP son estudiar existencia, unicidad de soluciones y también el comportamiento de las soluciones, cómo se comporta en el infinito, regularidad. Y normalmente para eso el U0 es dado. Y este B también es dado.
Entonces, una fuente externa que está actuando en una región omega tiene que ser dado y el U0 tiene que ser dado. Y a partir del B y el U0 y esta condición sobre la frontera, yo consigo probar que existe una solución de ese problema. Esos son los problemas clásicos de buena colocación. Hallar una solución, probar que es única, probar que la solución en el infinito decae, se llama estabilización. Pero el problema de control es un poco diferente. Veamos de qué trata el problema de control. Como su nombre lo dice, control. Yo quiero controlar alguna cosa. Entonces, ¿en qué sentido ven la palabra control? Entonces, acá ven el problema de control. Volví a copiar la ecuación para que fique más claro, ¿no? Aquí está la función. Yo dije los problemas clásicos. Normalmente uno es dado B y U0 también es dado. Y normalmente uno trata de hallar una solución, probar que existe, probar que es única. Y también me preocupo en probar la regularidad y cómo es el ano infinito, ¿no? La estabilización, decaimiento, en fin. Esas cosas son cosas comunes, clásicas, que se estudian asociadas a una ecuación parcial. Observen que en general la solución depende del U0 y depende de B, ¿no? Si yo mudo el B y mudo el U0, muda la solución. Entonces ahora ven el concepto de control. Hay varios conceptos de control. Uno de ellos es el control exacto. Otro es control aproximado. Otro es control nulo, otro es control por trayectorias. Entonces vamos a definir esos conceptos que están asociados a esta ecuación, más en general podrían asociarse a cualquier otra ecuación también. No necesariamente esta ecuación, sino cualquier ecuación se podrían definir esos conceptos. Entonces comenzamos con el control exacto. ¿Qué significa que este problema sea exactamente controlado? Este problema es exactamente controlable si dado los estados iniciales, U0, y un estado final. Yo me doy un estado inicial, U0, y me doy un estado final, T positivo. O sea, yo tengo esto y me doy un estado final. Yo debo hallar una función V tal que la solución, no tiempo T, coincide con este estado final. Repito, normalmente la solución, en los problemas clásicos, yo doy V y U0. Más acá yo no doy V, acá solamente me doy U0. Me doy U0 y me doy un estado final al cual yo quiero llegar. UT le llamo. Entonces yo me doy un estado inicial U0 y un estado final. Y yo quiero hallar una función, quiero hallar esta función que le llamo control. Le llamo control. Tal que en el tiempo T grande la solución es igual a UT. En otras palabras, parto de U0 y por el efecto de una función externa llamada control, yo en el tiempo T grande llego a 1 de UT. Este U0 y este UT se supone que son predeterminados, ¿no? Entonces, si yo mudo UT, obviamente el control va a mudar, ¿no? Si yo mudo UT, la función que controla para llegar a UT muda. Entonces, ese es el problema de control exacto. Exacto porque yo parto de un estado inicial y llego exactamente a un estado final. ¿Ok? Entonces, ese es el primer concepto de control exacto. Donde después ven un concepto de control aproximado. Aquí, en general, el control exacto, una cosa importante, el control que es la función B, al cual en el tiempo final yo llego a UT, que actúa en el sistema, ella debe agir en una región pequeña, ella no debe agir en todo, por eso que acá hay una función característica W, significa que B actúa sobre una región pequeña W, cuando vengo a mí, no actúa en todo. Entonces, normalmente, este problema de control exacto para esta ecuación, para la ecuación parabólica, no existe. No existe, ¿por qué razón? Porque esta ecuación parabólica tiene una propiedad. Tiene una propiedad que se llama efecto regularizante. Y ese efecto regularizante significa que en el tiempo T, después que parte del tiempo T, él empieza a ficar regular. Hay un resultado que está por aquí. No lo mencioné aquí. Más hay un efecto regularizante. Aquí está. Hay un efecto regularizante que dice que apenas yo me dé un delta positivo, la función se vuelve C infinito en omega menos W barra por delta infinito. Pasa un delta y la función empieza a ficar súper regular. Súper regular. Es una propiedad de la ecuación del calor. Se llama efecto regularizante. Entonces, debido a eso, el control exacto en general no existe. ¿Por qué razón? Porque yo me doy U0 en L2 y me doy UT en L2 también. Y UT en L2 es una función discontinua.
Puede ser una función discontinua, en general una función de L2 no es una función regular, es una función integrable de L2. Entonces, ¿qué acontece? Que yo no, es difícil hallar un control tal que en el tiempo t, u de t coincida con esta ut, porque u de t por el efecto regularizante, esto va a ser regular. Y una cosa regular no va a ser igual a una cosa que esté en L2 que puede no ser regular. Entonces, el efecto regularizante hace con que uno no llegue a ut en L2. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Eso es para la ecuación parabólica. Ecuaciones tipo onda, por ejemplo, no hay problema. Sí, se está en control exacto o exactamente controlado. En ecuaciones parabólicas tenemos eso que se conoce con el nombre de efecto regularizante, que hace con que me doy U0 y UT en L2 y no llego a UT en L2, porque en un tiempo T esto ya es regular. Para suplir eso aparece un nuevo concepto de control, que es control aproximado. Control aproximado. Ecuación parabólica. Este control aproximado ya es equivalente. No, o sea, en verdad este problema cuando B actúa sobre toda la región, es factible encontrar esto acá, si B actúa toda la región. Porque observen que el efecto regularizante dice que la función es regular. La función es regular en omega menos W bar. Entonces, si W es todo omega, omega menos omega no fica nada. Entonces, la no sería regular. O sea, si el control actúa en todo omega, no tiene problema. Más normalmente lo que uno quiere es hallar un control que actúe en un omega pequeño, en un W pequeño, contigo en omega. Entonces, para los efectos prácticos, donde W está contigo en omega, no existe control exacto. ¿Okay? El control aproximado. Entonces, ¿qué dice el control aproximado? Me doy un estado inicial y un estado final en L2, igual que el control exacto. Me doy un tiempo positivo y un epsilon positivo. Entonces, ahí sí. Existe un control B, tal que la solución en el tiempo T se aproxima a la UT tanto como yo quiera, menor que un epsilon dado. O sea, es igual que aquí, yo parto del estado inicial U0 y en el tiempo T no es igual a UT, porque este de acá es regular y este no. Más la diferencia entre los dos es menor que epsilon. O sea, la función de L2 la puedo aproximar por una cosa regular. Ese es el problema de control aproximado. Es un problema más real que el control exacto. Y de ahí ven el concepto de control nulo. El concepto de control nulo es un caso particular de control exacto. Cuando el tiempo final, es cuando el UT al cual yo quiero llegar es cero. O sea, cuando el UT al cual quiero llegar es cero, se dice que es control nulo. O sea, me doy un tiempo inicial, me doy un estado inicial, U0 en L2, un T positivo. Y yo quiero hallar un control, ven L2, tal que partiendo de U0 en el tiempo final es 0, o sea, UT es 0. Eso sí existe, porque yo puedo llegar a una cosa que es regular y el 0 es regular, hay una igualdad. El 0 sería una función que es regular y a la vez está en L2. Entonces, el control nulo es un caso particular de control exacto y sí, sí existe en sentido dentro de una ecuación parabólica, el control nulo. Y después ven un último concepto, un cuarto concepto bastante usado, que es el control exacto por trayectorias. Entonces la pregunta es, yo me doy un estado inicial y me doy un estado final. Yo quiero hallar un control, tal que de lo que parto en el estado inicial a U0, en el estado final U de T es igual a UT. La pregunta, que no existe control exacto es porque este UT está en L2 y este UT es regularizante. Es regularidad en el complemento de omega menos W. Fecho. Es súper regular. Entonces la pregunta es, si yo en lugar de tomar UT en L2, tomo UT regular también. Entonces tendría sentido. Si en lugar de tomar UT L2, tomo UT regular también y ahí podría tener sentido esta igualdad porque tendría regular con regular. Pues bien, eso de ahí, esa respuesta es el concepto de control exacto por trayectorias. ¿Qué significa el control exacto por trayectoria? El problema 1 es exactamente controlar por trayectoria si dado U0 en L2 y una trayectoria. ¿Qué es una trayectoria? Una trayectoria es una solución. Es una solución de una ecuación parabólica también, solo que sin control y con un dato inicial cualquiera. Esa es una trayectoria, es una solución de una ecuación. Entonces, me doy una solución de una ecuación y ahí yo quiero hallar un control tal que en el tiempo T, o sea, partiendo de un cero, en el tiempo T, U de T coincide con el valor de la trayectoria, U barra en T.
Es como si el UDT, en lugar de tomarlo en L2, el UDT es la solución de una ecuación parabólica con dato inicial U0 barra en el tiempo T. Ahí sí no habría problema con el negocio de que esto es regular y este no es regular, porque este de acá también es regular porque es solución de una ecuación parabólica. Entonces no había el contradiciente de que tengo algo regular y algo no regular. Y gráficamente sería eso. Parto de U0 y acá tengo una trayectoria U barra y parto de U0 barra. La trayectoria en el tiempo T, la trayectoria U barra es U barra de T. Y el U0, el U parte de U0 y después llegar a U barra de T. Entonces ahí ese problema sí existe. Normalmente esos problemas se reducen a control nulo. Que eso sería el control exacto por trayectorias. ¿Ok? Entonces, un poco de historia con respecto a estos problemas. Una historia aproximada, una verdad, porque tiene bastantes cosas más. Tiene muchos trabajos adicionales a los que yo voy a mencionar. Voy a mencionar unos cuantos, más tiene muchos trabajos, mucha cosa feita en el área de control. Los primeros trabajos de esas ecuaciones de este tipo, ecuaciones parabólicas de lineales, porque yo acá podría sumar un termo no lineal, una f de u, y sería no lineal automáticamente. Maestro lineal, es una ecuación lineal. Los primeros trabajos para esas ecuaciones lineales parabólicas son dados por Jacques-Louis Lyon en el 90. Él hace control aproximado. Y es del año 1990. O sea, son cosas recientes, ¿no? 90 ahora son 30 años, no es muy longe, ¿no? 78, 90. Ya que Luis León es el primero que introdujo los conceptos de control de ecuaciones parabólicas. Después, como falé, ya habiendo resolvido el problema lineal, agregarle acá una no linealidad, una f de u. Ahí el problema se convierte en no lineal. Al agregarle una f de u, que sería un problema no lineal, también llamado semilineal, el problema es más complicado. Y ahí aparecen muchos trabajos. Entonces, por ejemplo, lo primero, estudiar el control aproximado, ya que el control exacto, no, como falé para vosotros, no es viable debido al efecto regularizante. El negocio es estudiar el control aproximado de este problema. Y esos problemas de control aproximado ligado a esta ecuación con una semilinealidad fue estudiado por Suazua, Fabré, Enrique Suazua, Carolina Fabré y Jean-Pierre Repuel, por allá por el año 95. Este es un paper famoso sobre varios casos de este problema de control. Más, yo estoy emitiendo muchos trabajos, porque tengo cantidad de trabajos, estoy citando algunas que son referencias, más que muchos trabajos importantes para el control aproximado en esta dirección, con pequeñas variantes. Acá te van un operador más complejo, acá trabajando en función que depende de x de u, en fin, de muchos problemas. Ahora, el problema de control nulo, de caso lineal y no lineal, fue resolvido en una primera etapa por Fursikov y Manulov. Es un trabajo de un ruso, y fue el año 2002, más la verdad fue el año 98 más o menos, no fue 2002-98, yo voy a darle esa bibliografía, es una referencia a la bibliografía de Fursikov y Manulov. Él lo resuelve de una forma particular usando unas funciones llamadas de Carleman. Y para una F lichiciana. O sea, esta F tiene que ser lichiciana. Para el problema semilineal. Y para el problema lineal, no, obviamente, no hay ninguna restricción. Y ese problema fue estudiado por el control nulo. Y a partir de ahí hubieron muchos trabajos feitos en esta dirección. Yo voy a citar alguno acá más. Fueron muchos trabajos muy importantes, casi todos, pesquisadores famosos que publicaron en esta dirección, con variantes de esta F. Hay unos trabajos importantes, por ejemplo, de Enrique Fernández Cara, Enrique Escuazúa, cuando esta F es superlineal. Hay más de 20 trabajos, con lo que aquí, la verdad, no son más de 20 trabajos, son mucho más. Hay trabajos de Corón. En trabajos de muchos matemáticos franceses importantes. En fin, esta fue uno de los avances más fuertes en el área de control sobre esta ecuación. Actualmente se están haciendo ya estudios sobre otras ecuaciones más complicadas, tipo Navier-Stokes, en fin, ecuaciones más evoluidas. Mas yo comencé el aula con esta ecuación, que es una ecuación modelo, la primera ecuación. Es una ecuación que uno ve en un primer curso. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Estos conceptos de control, control aproximado, control nulo, vamos a estudiarlo en el lapso de la materia. Primero para esta ecuación,
para la ecuación lineal, después vamos a ver la ecuación no lineal. Para la ecuación no lineal vamos a hacer varios métodos, el método de punto fijo, el método de la función inversa, existen varios métodos para atacar el problema no lineal, método de punto fijo, método de la función inversa. Y ahora lo que voy a hacer es dar una pequeña introducción acerca de cómo fue la época 6, yo quería que la materia sea autosuficiente. Entonces voy a comenzar desde cero prácticamente, voy a introducir pocas, bien rápido, algo de espacio Sobolev. Voy a hacer la buena colocación de esta ecuación parabólica, al menos dos aulas, y ahí ya comienzo con la parte de control en sí. ¿Okay? Entonces, brevemente, los espacios que trabajamos aquí son los espacios de LP. LP de omega, ¿qué cosas son? Son funciones que van de omega en R, que son mesurables en el sentido Lebesgue, y la integral de F elevado a la P es finito. ¿Ok? Con la norma de F en LP, la integral sobre omega de F elevado a la P toda la 1 sobre P. Este es el espacio LP de omega. Y eso es para P entre 1, infinito. Cuando P es infinito, el L infinito de omega son las funciones de omega en R, que son mesurables en el sentido Lebesgue, y existe una constante C en R más, tal que son limitadas, casi siempre. Limitadas casi siempre significa que son limitadas excepto en un conjunto de medida nula. Medida nula en el sentido Lebesgue. O sea, en casi todos los puntos de omega significa que es limitada en todos los puntos de omega excepto en un conjunto de medida cero de Lebesgue. Medida en el sentido Lebesgue cero. La medida puede pensarse como la generalización de área en dimensión 2, en dimensión 1 de comprimento, en dimensión 3 volumen. El concepto que generaliza volumen, área, según Ford, eso es la medida de Lebesgue. Entonces el infinito de omega son funciones que son mesurables y son limitadas en casi todos los puntos de omega. La norma de F del infinito es el ínfimo de todas las constantes que limitan. Esa es la norma del infinito. Ahora se prueba que LP de omega es un espacio de Banach. ¿Qué significa que es un espacio de Banach? Que es un espacio vectorial normado y completo. Es un espacio vectorial normado y completo. ¿Qué significa que sea completo? Que toda secuencia de Cauchy es convergente. Es un espacio completo. Entonces, LP de omega, definido de esta manera, que es el espacio de las funciones LP conocidas, es un espacio vectorial normado completo, un espacio de Banach. La prueba de que es completo se conoce como el teorema de Ries-Fischer. Y es conocida, está en los libros de análisis funcional. Cualquier libro de análisis funcional tiene el Crazy, por ejemplo, tiene este teorema de Ries-Fischer. Hay una desigualdad conocida, la desigualdad de Holder. Dice que si yo tomo una función en LP de omega y un Y en LP línea de omega, este P línea se dice que es el conjugado de P. Porque 1 sobre P más 1 sobre P línea es igual a 1, su conyugado. Donde 1 menor igual que P, menor igual que P línea. O sea que hemos definido los espacios LP para lo que nos interesa, con P mayor igual que 1. Entonces la desigualdad de Holder dice así. Si yo tomo una F que está en LP de omega y una Y que está en LP línea de omega, entonces el producto está en L1. El producto está en L1. Y ainda más, la integral del producto es menor que la norma de F en LP por la norma de Y en LP línea. Repito, si F está en LP y Y está en LP línea, donde 1 sobre P más 1 sobre P línea es igual a 1, entonces el producto está en L1. Si la norma en L1 del producto, la norma de F por Y, es menor que la norma de F en LP por la norma de Y en LP. ¿Okay? Pues bien, estos son los espacios LP que normalmente se estudian en graduación, en un curso de integración, medida de integración. Se ve en la mayoría de los cursos de matemáticas se ve en graduación. Los espacios LP, o se ve en primer curso de maestrado tal vez, más en los cursos de graduación. Y ahora sí, vemos espacios de Sobolev. Los espacios de Sobolev son espacios interesantes donde se trabaja con un concepto más general de derivada. Es la derivada en un sentido más amplio, ¿no? Es la derivada en el sentido de las distribuciones. También conocida, por aquí está, derivada fraca también se le conoce. Entonces, por ejemplo, para espacios de Sobolev uno utiliza una notación para la derivada.
por ejemplo, una función de omega en R, su derivada alfa de esta función, la verdad, este alfa en general es un multiíndice, es un alfa 1, alfa 2, alfa n. Alfa es un multiíndice. Y cuando yo escribo derivada alfa de phi, lo que estoy haciendo es, como esta función es una función de Rn en R, estoy tomando derivada parcial con respecto a la variable x1, alfa 1 veces. Este alfa 1 significa que es derivada con respecto a la primera variable, alfa 1 veces. Este alfa 2 significa que es derivada parcial con respecto a x2, alfa 2 veces. Y en general, este alfa n significaría derivada parcial de alfa n con respecto a xn, alfa n veces, de phi. O sea que de verdad, ¿cuántas derivadas acá hay? Acá hay alfa 1 más alfa 2 más alfa n derivadas, que uno denota módulo de alfa. Entonces, esta notación es boa para conceptos teóricos, porque miren, escribir todo esto es más chato que escribir todo esto. Esto da una notación más simple. Por ejemplo, derivada 1, 2, 1 de phi, cuando la dimensión es 3, ¿qué significaría? Significa derivar una vez con respecto a x, dos veces con respecto a y o a x2, y una vez con respecto a la tercera variable x3. O sea, esto de acá, con esta notación, multiíndice se llama, notación multiíndice, sería esto de acá, derivada de orden 4, de x1, de x2 dos veces, de x3. Y con esta notación es bien más cargada que esta de acá. O sea, la notación multiíndice es una notación muy boa, estudios teóricos con espacio de Sobolev, que vamos a definir aquí a poquito. Por ejemplo, supongo que n es igual a 2, entonces ¿qué significa derivada 2, 3 de phi? Derivada 2, 3 de phi significa derivada de orden 5, porque hay dos veces en chi sum y tres veces en chi 2. Derivada de orden 5, 3 más 2, 5, con chi sum dos veces, con chi 3, con chi 2 tres veces de phi. Miren, esta notación es bien más complicada que esta de acá. O sea, la notación multiíndice de alfa es excelente para los estudios. Continuamos. Ahí definimos L1 log. L1 log de omega son las funciones que van de omega en R, tales que están en L1 de K, para cualquier compacto contido en omega. O sea, son funciones de omega en R que son integrables sobre los compactos, que son integrables sobre los compactos que están de omega. L1 log se llama. Son funciones que son integrables sobre los compactos que están contenidos en omega. Esas funciones juegan un rol importante, ¿no? Porque es un conjunto bien amplio, las L1 log. Casi todas las funciones integrables, integrables sobre compacto, es una familia de funciones muy grande. Entonces, si yo tomo dos funciones, V en L1 log de omega, que son las funciones integrables sobre compacto, y para esas funciones que son bien amplias, mira, son hasta discontinuas, pueden ser. Yo defino el concepto de derivada franca. Entonces, digo que esta B es la derivada franca de U, esta B es la derivada franca de U, es la derivada franca, es la alfa derivada franca de U. Y escribimos derivada alfa de U es igual a B. Hola, B es la alfa derivada franca de U. Y escribimos de alfa de V, si se satisface esta igualdad. La integral sobre omega de U de alfa de phi es igual a menos 1 al módulo de alfa. Este módulo de alfa, la verdad, es el módulo de alfa, no lo escribí acá, pero es la suma de estas, ¿no? Es el número de derivadas que yo estoy tomando. ¿No? Entonces, tomo dos funciones en L1 log y yo digo que esta B es la derivada de U de orden alfa y escribo así, derivada alfa de V, si se satisface esta igualdad. La integral sobre omega de U de alfa de phi es igual a menos 1 elevado al módulo de alfa, que está la vez que derivé, por la integral de omega de B por phi. Para todo phi en C ser infinito. Ya aparece el espacio C ser infinito. Entonces, miren, este es un concepto de derivada franca que es bien diferente del concepto que hemos dado de derivada en unos primeros cursos de cálculo a nivel inicial, que se da en los primeros cursos básicos. Esto ya es el concepto de derivada en un sentido más sólido, usando más herramientas de espacios funcionales. Entonces, este es el concepto de derivada franca. ¿Okay? La pregunta es si yo tuviese una función regular, la derivada franca, ¿coincide con la derivada clásica? Coincide. Porque si esta fuese, si esta de acá, si la U fuese derivable, si la U fuese derivable, yo podría pasar todas las derivadas para el otro lado y tendría esta identidad donde la B vendría a ser la derivada alfa U mismo en el sentido clásico. O sea, si la U tuviese derivadas en el sentido clásico regulares, esta fórmula es válida, donde la B sería la derivada alfa de U.
Solo que en general, estas U que están aquí, que estamos definiendo el concepto de derivada franca, no son regulares. Entonces, es como si la fórmula de integración por partes me da origen a definir el concepto de derivada franca, ¿no? Entonces, tengo U y B en L1 log, y B es la derivada de orden alfa de U, si esto vale. Si esta U que está aquí, que está en L1 log, que no es regular, tuviese derivadas clásicas de orden alfa, esta fórmula sería válida, porque esta fórmula tiene que ser válida para toda phi en César infinito. Y César infinito es un espacio muy usado de las funciones testes, que significa que son funciones infinitamente diferenciables, y su soporte es compacto, contigo en omega. O sea, el soporte está contenido dentro de omega compacto. Y los extremos se anulan. Entonces, cuando yo paso las derivadas, al otro lado y aparecen integrales sobre la frontera que se anulan, porque phi sobre la frontera se anula. Pues el soporte, que es donde es diferente de cero, el soporte son los valores donde phi es diferente de cero, es un compacto contenido dentro de omega. O sea, la phi sobre la frontera se anula, sobre la frontera de omega. Entonces yo podría pasar todas las derivadas al otro lado por el teorema de Gauss y los integrales sobre la frontera se anularían y pasarían todas las derivadas al otro lado y tendría que esta vez sería la derivada alfa de U en el sentido clásico si U tuviese derivadas clásicas. Más en general estamos definiendo para U y B en L1 log el concepto de derivada franca. O sea, la U no tiene por qué tener derivada en el sentido convencional. Y este es el concepto de derivada franca. ¿Ok? O sea, el concepto de derivada franca es un concepto, es una igualdad integral. Una igualdad integral donde ya aparecen las funciones de prueba. Y este es el espacio de las funciones de prueba. Es muy común cuando estudia espacios funcionales o EDPs en el sentido moderno, que aparezcan estos espacios de prueba, César infinito. Entonces, ser infinito de omega son las funciones de omega en R, tal que F es infinitamente diferenciable y su soporte es compacto. Entonces, ahora sí ven la definición de espacio de Sobolev. Entonces, ¿qué cosa es un espacio de Sobolev? WMP de omega. O sea, que estamos definiendo el espacio de Sobolev. WMP de omega son las funciones que están en L1 log de omega. L1 log de omega. Tal es que para todo índice alfa menor o igual que m, este es el orden m, existe la derivada fraca. Existe la derivada fraca. Y la derivada fraca está en LP. La derivada fraca está en LP. Entonces observen, WMP son las funciones que están en L1 log para todo alfa. Y existe la derivada fraca y la derivada fraca tiene que estar en LP. Para todo alfa menor que m. O sea, tiene derivada fraca hasta orden m. Porque aquí cuando yo defino la derivada fraca no tiene por qué estar en LP. Está en L1 log. La derivada fraca está en L1 log. Más que está en L1 log significa que es integrable sobre compactos. Más que sea integrable sobre compactos significa que esté en LP de omega. Puede ser integrable sobre compactos y no estar en LP. ¿Entendido? Entonces, la definición, o sea, la derivada fraca de orden alfa, podría no estar en LP. Entonces, los espacios de Sobolev se definen así. Son funciones que están en algún log y todas sus derivadas fracas hasta orden M. Todas las derivadas parciales. Este, por ejemplo, suponga que suponte que M es 2 y P es 2. 2 y 2. Estarían los F en L1 log, tal que todas las derivadas hasta orden 2, derivadas parciales hasta orden 2, están en L2. Todas sus derivadas fracas hasta orden 2 están en L2. Derivadas parciales, ¿no? Ahora, eso depende de la dimensión, obviamente. O sea, hay tres parámetros. La dimensión del espacio, el orden de la derivada y el espacio LP donde están las derivadas, ¿no? Entonces, esos son los espacios WMP de omega. Omega está contenido en Rn. M es el orden de las derivadas y este es el espacio donde están esas derivadas. Derivadas hasta orden M están en LP. En LP, ¿ok? Entonces, por ejemplo, n igual a 1, la dimensión, omega está en Rn, entonces yo voy a trabajar n igual a 1, n igual a 1, y acá omega voy a suponer que en dimensión 1, estamos en la recta, entonces voy a suponer que omega es el intervalo 0,2. Y voy a tomar esta función, u de chis igual a chis, para 0 menor que chis menor igual que 1, y 1, si 1 menor igual que chis menor que 2. Esta función da para ver que tengo un bico acá en el 1. O sea, en el 1 no es derivable, de hecho. No hice su grafo, más da para ver, ¿no? Este chis. De 0 a 1 vale chis. Entonces va así,
de 0, 1, y en 1 es una recta. Entonces, en el punto 1, como esto crece, en el punto 1 hay un bico. Esto de acá no tiene derivada en el 1. No tiene derivada en el sentido clásico, no 1. Vamos a ver que su derivada, en el sentido fraco, sí. Porque esta es una función integrable. Está en L1 log. Porque sobre cualquier compacto de 0 a 2 es integrable. Es una función chi y 1. Chi de 0 a 1 y de 1 a 2 es constante, 1. Es integrable en cualquier intervalo 0 a 2. Está en L1 log. Y yo voy a ver que B de chi, que es esta función, es su derivada en el sentido fraco. B de chi. O sea, es como si yo derivase en el sentido de estas dos partes. Derivada de chi es 1, derivada de 1 es 0. Solamente que la gente sabe que si quisiera derivar en el punto 1, tendría que aplicar la definición. Y acá en el 1 hay un bico. Esto no tiene derivada en el 1, en el sentido clásico. No tiene derivada. Es continua, más no tiene derivada en el 1. Más, en el sentido fraco, tiene derivada. Y va a ser esto. Y se puede probar. Para que sea derivada fraca, basta que se verifique esta fórmula. Es donde acá es derivada de orden 1. Entonces sería phi línea. Acá sería menos 1 a la 1 por b por phi. Esa b voy a probar que satisface. Entonces, esto de acá, voy a ver que esta es su b derivada fraca. Entonces, parto de la fórmula. La integral de 0 a 1 de u por phi línea. Ma u, ¿quién es? U es esto. Chi de 0 a 1 y 1 de 1 a 2. 1 de 1 a 2. Entonces, esto... Aquí aplico integración por partes. Este es u de b, entonces debería ser u por b menos la integral de b por diferencial u. Entonces, aplicando integración por partes va a dar esto. Y aquí es simplemente aplicar el teorema fundamental del cálculo, que sería la integral de la derivada de phi línea. Lembrase que phi es súper regular. Entonces, va la de la integral de b es la integral Riemann y la integral clásica. Y esto sería phi en 2 menos phi de 1. Solo que phi... está en C0 infinito de omega, entonces en soporte compacto contenido en omega, se anula en el borde de omega, ¿no? Porque su soporte es un compacto que está donde, no, donde es diferente de cero, es un compacto contenido estrictamente en la frontera, o sea, en la frontera se anula. Y el intervalo es 0,2, el intervalo es 0,2, entonces en 0 y en 2 se va a anular esta fila. Entonces acá está el 1, entonces acá se va a anular en 2. Entonces esto se anula y fica esto. Entonces acá aplico. Que evalúa de 0 a 1, es V menos la integral de B diferencial U. Evaluado en 1 va a ficar chis, acá phi de 1 es phi de 1, porque menos evaluado en 0 se anula, porque 0, chis en 0 es 0, y acá phi de 0 también sería 0. Entonces solamente fica phi en 1, menos la integral de 0 a 1 de phi, menos phi de 1. El phi de 1 con el phi de 1 se cancela. Entonces solamente fica menos la integral de 0 a 1 de phi. Solo que esta integral de 0 a 1 de phi lo puede escribir como b de chi por phi de chi. Porque b de chi vale 1 en 0 a 1, que ficaría esto. Y vale 0 en 1 a 2. Entonces la integral de 1 a 2 no aparecería si yo sustituyo b de chi. Entonces, cancelando phi de 1 con phi de 1, esta integral es igual a esto. Más cuando se verifica esta fórmula, por definición, si esto es verdad, entonces la derivada de u, no sentido fraco, es b. Porque observen que la definición de derivada fraca es esta, ¿no? B es la derivada fraca si u por d alfa de phi es menos 1 elevado al alfa por la integral de phi de phi. En este caso, el alfa vendría a ser u y el alfa vendría a ser la derivada normal. Entonces, u de phi es igual a menos b por phi. Entonces, b es la derivada de orden 1 de u. Porque se está verificando esta igualdad. ¿Ok? Entonces, derivada de u sería b. Entonces, por ejemplo, hemos calculado para este ejemplo la derivada fraca. La derivada fraca. Ahora, antes de poder avanzar, voy a preciso de algunos conceptos más para poder familiarizarme. Vamos a familiarizarnos un poco con este espacio, es el infinito de omega. Hay dos conceptos para introducir los espacios de Sobolev. Este concepto que yo acabé de dar, de derivada fraca, este concepto de derivada fraca es el concepto que se usa, que usa Evans, por ejemplo. Hay un libro clásico para espacios de Sobolev y para ecuaciones parciales, que es el Lawrence Evans, y él introduce los espacios de Sobolev haciendo uso de derivada fraca. Y este es el concepto de derivada fraca. Solo que hay otra forma de introducir los espacios de Sobolev. Esa otra forma es usando distribuciones.
usando el concepto de distribuciones. Entonces, usando el concepto de distribuciones también podemos introducir los espacios de Swollen. El concepto de distribuciones es un concepto interesante porque fue introducido por un francés famoso que se llama Laurent Schwartz. Laurent Schwartz ganó la medalla Film por ese concepto de distribuciones. Por la teoría de distribuciones, Laurent Schwartz ganó la medalla Film por los años 40 y poco. Y el concepto de distribución es un concepto de derivada en el sentido de las distribuciones, que es un concepto más general que la derivada fraca. O sea, hay funciones, si tienen derivada fraca, también tienen derivada en el sentido de las distribuciones. Ahora, hay funciones que tienen derivada en el sentido de las distribuciones y no tienen sentido hablar de derivada fraca. Repito, hay funciones que tienen derivada en el sentido de las distribuciones y no tienen sentido hablar de derivada fraca. O sea, el concepto de derivada en el sentido de las distribuciones es un concepto más general que el concepto de derivada fraca. Y también permite definir los espacios de Sobolev. Entonces, yo creo que es un buen momento para verlo. Vamos a verlo rápidamente. Entonces, voy a definir ahora los espacios de Sobolev usando distribuciones, que es usando derivadas en el sentido de las distribuciones, que es el concepto que fue introducido por Laurent Schwartz. Y a Laurent Schwartz le dio como premio por esa teoría la medalla Film. Entonces, para yo hablar sobre distribuciones, preciso un poquito más aprofundarme con respecto a los espacios de serie infinito. Preciso dar más características de serie infinito. Por ejemplo, acá he usado para definir derivada fraca, yo utilizo de serie infinito para definir la derivada fraca. Yo tengo dos funciones en L1 log, después en L1 log, y yo defino la derivada fraca, ve la derivada fraca de orden alfa de u, si satisface esta igualdad integral. Y eso vale para todo phi en C0 infinito de omega. Donde C0 infinito de omega son funciones infinitamente diferenciables y su soporte, que es el fecho de los puntos donde es diferente de cero, es un compacto continuo en omega. Pues bien, para definir distribuciones, yo preciso algo más que solamente saber la cara de C0 infinito. Para definir distribuciones, yo preciso darle una estructura a C0 infinito. Es un poco más fino el definir. Entonces yo tengo que definir una noción de convergencia en C0 infinito. Entonces definición. Sea phi n y phi, funciones de C0 infinito, son funciones de clase C infinito con soporte compacto continuo en omega. El soporte es el conjunto de puntos donde es diferente de C. Entonces tomo una secuencia y un phi, y tal que decimos que phi n converge a phi en C0 infinito, o sea, estoy dando una estructura de convergencia en C0 infinito. Una secuencia converge a phi C0 infinito si satisface dos propiedades. Primera, existe un compacto fixo, K contigo en omega, tal que el soporte de las phi n y el soporte de las phi está contenido en el compacto. Ambas están contenidos dentro de un soporte phi. Y segundo, las derivadas alfa de phi n convergen a derivada alfa de phi uniformemente sobre ese compacto donde están los soportes. Y eso es para todas las derivadas. O sea, derivada alfa de phi n converge a alfa de phi uniformemente en K para todo alfa. ¿Qué significa que converja uniformemente? Este análisis significa el supremo de los chi en K, derivada alfa de phi n menos derivada alfa de phi, esto va para cero, para todo alfa en n a n. Entonces yo di a C0 infinito una noción de convergencia, es como si fuera una estructura topológica, una noción de convergencia. Entonces ahí se define el espacio D de omega como el espacio C0 infinito de omega con una noción de convergencia. O sea, miren que ya preciso más fineza para definir distribuciones. Para definir derivada fraca o C0 infinito, acá no. Para definir distribuciones preciso C0 infinito y ainda con una noción de convergencia, que es esta de acá. Esta es la forma como definió Schwartz-Laurent la distribución. Y ahora sí, defino qué es una distribución. ¿Qué es una distribución? Una distribución es un funcional. Es una función que va de D de U en R. O sea, es una funcional que está definido en C0 infinito. C0 infinito, valores en R. Y que satisface dos propiedades. La distribución, algunos también llaman funciones generalizadas. Funciones generalizadas. Entonces, yo tengo que una distribución, ¿qué cosa es? Es una aplicación que va de D U en R y que es lineal y es continua. Lineal sabemos qué significa, ¿no? Es una transformación lineal. Separa sumas y chira escalares. Eso significa lineal. Y continua significa que si yo tomo una secuencia aquí que converge a phi en C0 infinito, porque D de U es C0 infinito, acá boté U en lugar de omega, más puede botar omega.
¿Qué significa que sea continua? Significa que se toma una secuencia, acá en D de omega, que converge a phi, dentro de ese ser infinito de omega, entonces las imágenes convergen, T de phi n converge a T de phi, en R, ¿no? Entonces es una distribución, es un funcional de D de omega en R que es lineal y es continuo con la noción de convergencia de ese ser infinito, porque D de omega es ese ser infinito con una noción de convergencia. Entonces, aquí está lo interesante, ¿no? ¿Cuáles son las distribuciones? Ejemplo de distribución. Y ahí son los ejemplos de distribuciones más importantes. Observen que L es un log. L es un log en el espacio de las funciones integrables sobre compactos. L es un log, ya había, para funciones de L es un log, ya habíamos definido el concepto de derivada fraca, ¿no? Derivada fraca define el concepto de derivada fraca en L es un log. Ahora le he dicho a ver que toda función de L es un log es una distribución. Toda función de L un log es una distribución. Veamos que toda función de L un log es una distribución. Entonces, acá tenemos una distribución, es una función de D omega en R, que es lineal y es continua. Entonces, ahora agarro una U que está en L un log y defino una distribución, T de U. Tal que T de U tenga que ser una función que va de D omega en R. Entonces, agarro una phi y defino T U de phi igual a la integral sobre omega de U de chi por phi de chi de chi. Entonces, repito, pego una función de L un log y defino esta función T de U de phi de D de omega en R de esta manera. A cada función de prueba le acepto T de U de phi, que es esta integral. Integral de U por phi de chi. Este U está en el L un log fija. Y es, o sea, para U defino una T de U. Que es una distribución. ¿Por qué razón? Porque es lineal. ¿Por qué es lineal? A ver, T de U de una combinación lineal, T de U de alfa por phi más beta por psi, es la integral sobre omega, de u de chi por alfa por phi de chi más beta por psi de chi. Más como la integral es lineal, se desdobla. Las constantes salen, se desdoblan las integrales. Y esto es t u de phi. Y esto es t u de psi. Entonces, t de u es lineal. T de u es lineal. T de alfa por phi más beta psi es alfa t de u de phi más beta t de u. Entonces, es lineal. ¿Qué más? Es continua. Esta t de u, con una, L1, con una u en L1 log, definía esta distribución t de u. Entonces, es continua. ¿Qué significa que sea continua? Significa que si phi n converge a phi en ese ser infinito de omega, yo voy a probar que TU de phi n converge a TU de phi. Para probar que TU de phi n converge a TU de phi, bastará probar que la diferencia de TU de phi n, ¿qué es? Es esta integral. TU de phi n sería la integral de U phi n. Y TU de phi vendría a ser la integral de omega de U por phi. Aunque esto converge, esto significa que la diferencia va para cero. Para probar que la diferencia va para cero, bastará probar que el valor absoluto de la diferencia va para cero. Entonces voy a probar que el valor absoluto va para cero. Si el valor absoluto va para cero, esto va para cero, y yo tendría que T de U phi n converge a T de phi, y esta T de U vendría a ser continua. Entonces veamos que esta T de U va para cero. ¿Cómo paso para ver que esta T de U va para cero? Esto es simplemente, este es menor o igual, tiene la propiedad que el módulo de la integral es menor que la integral del módulo, y ficaría así, esto. Solamente que la phi n y phi, su soporte está contenido dentro de un compacto fixo, ¿no? Porque lembran que yo estoy tomando una phi n que converja phi en ese ser infinito. Y para que phi n converja phi en ese ser infinito, significa que hay un compacto fijo que contiene los soportes, ¿no? Esa es la definición de que converge ese, un soporte. Hay un compacto fijo que contiene los soportes. Y hay derivadas de orden alfa de phi n converja derivadas de orden alfa de phi uniformemente para todo alfa. Entonces hay un soporte fixo que contiene los soportes. Hay un compacto fijo que contiene los soportes. Entonces acá esta integral se convierte en integral sobre el compacto donde esto es el soporte, ¿no? Porque fuera de este compacto es cero. Misma cosa. Ahora sobre ese compacto yo puedo tomar el supremo, ¿no? Y el supremo sale. El supremo. Este es mayorado por el supremo en el compacto. El supremo sobre el compacto ya no depende del compacto, sale afuera. Sería supremo el compacto. Y esto es una constante, porque U es una función del L1 de log. Si U es una función del L1 log, es integrable sobre compactos. O sea, la integral sobre ese compacto es finita, ¿no? Porque U está en L1 log. Entonces, la integral sobre compactos es finita. Y ficaría supremo de phi n menos. Más el supremo va para cero, porque phi n converge a phi en ese cero infinito, y eso significa que la derivada de orden alfa y phi n converge a derivada de orden alfa de phi para todo alfa, en particular para alfa igual a 1. Cuando es cero, perdón, cuando alfa es cero, tendría phi n converge a phi uniformemente en K.
que significa que el supremo de phi n menos phi da para cero. Por lo tanto, yo tengo que esto va para cero, y así tendría que TU de phi n converge a TU. En resumen, si yo pego una función de Lebesgue-Log, yo defino una distribución T de U, definida de esta manera. TU de phi, la integral sobre omega de U por phi. O sea, toda función de Lebesgue-Log define una distribución. De aquí a poco vamos a ver que esta es una función inyectora. Y como es inyectora, el U lo voy a identificar con la distribución T de U. Y yo voy a hablar fríamente que U es una distribución. Y voy a confundir la notación. En lugar de escribir T de U, voy a escribir U menos. Más, esta es como función y esta es como funcional. De esta manera. De aquí a poquito vamos a ver que esa es una aplicación inyectora. Que a cada U le asocia una distribución T de U. Antes de continuar, voy a dar otro ejemplo de distribución. Este es uno de los ejemplos más famosos. Este, por ejemplo, este ejemplo es el delta de Dirac. Este ejemplo, esta función, por ejemplo, esta es una de las funciones que se escapan del concepto de derivada franca, el concepto de delta de Dirac. Entonces, sea A en omega, y yo defino delta de Dirac una distribución de esta manera. Fíjense qué cosa es una distribución. Una distribución es una función de D de omega en R que es lineal y que es continua. Significa que si phi n converge a phi de ser infinito, T de phi n converge a T de phi en R, ¿no? Entonces defino el delta de Dirac. Pego un A en omega y defino delta A, que va de D de phi, de D de omega en R, tal que a cada phi la asocia delta de phi, phi en A, que tiene que ser diferente de cero. Entonces a cada phi la asocia delta de A de phi, phi de A. Es lineal. Ahora veamos que es lineal. Para hacer distribución tiene que ser lineal y continua. Delta A de alfa phi más beta psi es, por definición, vendría a ser todo esto aplicado a. Más esto de acá es alfa por phi de A más beta por psi de A. Y esto es alfa delta de phi más beta delta de phi. Entonces delta A es lineal. Es lineal. Continua. Si phi n converge a phi en ser infinito, por demostrar que delta A de phi n converge a delta A de phi. Esto es equivalente, delta de phi n en A, ¿no? Delta de phi es phi en A. Phi n de A. Yo debo probar que phi n de A converge a phi A. Eso es verdad. Que phi n converge a. Bastará probar que el módulo va para C. Entonces el módulo de phi n menos phi A es menor que el supremo. Cuando A está en K, es menor que el supremo cuando X está en K, de phi n menos phi. Cuando A no está en K, es cero. Porque si A no está en el soporte, no está en el compacto que contiene los soportes, ambos son ceros, es cero. Si A está en omega menos K. Entonces esto es menor que el supremo. Más el supremo va para cero, porque phi n converge a phi en cero infinito. Entonces phi n converge, derivadas de cualquier orden, converge a derivadas de phi uniformemente. En particular ese supremo va para cero. Entonces phi n converge a phi de A. O sea, delta A de phi n converge al de phi. Entonces esta es una distribución también, que es una de las más famosas, el delta de Dirac. Entonces ya dimos dos ejemplos de distribuciones, y ahora definimos el espacio de todas las distribuciones de línea de omega. Son todas las DTs que van desde omega R, tal que T es una distribución. O sea, el espacio de las distribuciones le llamamos de línea de omega. Acá podemos definir la convergencia en las distribuciones, ¿no? Una distribución, un TN y T contigo en D línea de omega. TN converge a T en D línea de omega, si solamente si TN de phi converge a T de phi, para toda phi en D de omega. Entonces acá ven la pregunta que yo tenía falado para vosotros, algo importante, que toda función L1-log U define una distribución T de U. ¿No? Lembra que yo pegué una U, en L1-log y definí una distribución T de U. Entonces yo puedo establecer una correspondencia. Y a cada función de L1-log U la asocio una distribución T de U. Entonces la pregunta es, ¿será que esta es una aplicación inyectora? ¿Será que esta es una aplicación? O sea, que L1-log está contenido dentro de línea de omega. Si fuera inyectora, eso está contenido dentro de eso. Entonces, esa respuesta es positiva. Es una inyección. Porque ahí tengo el teorema de Dubois-Raymond. Este teorema de Dubois-Raymond dice que si yo tengo una función que está en L1-log y la integral sobre omega de f por phi es cero, para toda phi en C0 infinito, repito, yo tomo una f en L1 log.
y la integral sobre omega de f por phi es 0 para toda phi en C0 infinito, entonces f es igual a 0 casi siempre. Es un teorema famoso, teorema de Dubois-Raymond, que dice que toda función L1, tal que la integral de sobre omega de f por phi es 0 para toda phi en C0 infinito, entonces f tiene que ser 0. Entonces, yo tengo que con este teorema yo puedo probar que la aplicación que a cada u le asocia t de u igual a t sub u, que es una distribución, es una aplicación inyectora. Es lineal inyectora. O sea, L1 log lo puedo ver como un subconjunto de la distribución. Entonces, veamos que es lineal. Lineal. Le estoy llamando T grande. A cada U le asocio una distribución T1, T1. Entonces, T de alfa U más beta B de phi. Es alfa, por definición, esto es T1. Entonces sería T1 es alfa U más beta phi aplicado a phi. Por la linealidad ficaría esto, que sería alfa por T U de phi más beta U, más T de U es T de U. Entonces alfa T de U más beta T de phi. En resumo, esta T que a cada U la asocia T U, la distribución T U, es lineal. Si es lineal, para probar que es inyectora, basta probar que su núcleo es cero. Basta probar que su núcleo es cero. Entonces voy a probar que su núcleo es cero. Si T de U es cero, yo debo probar que U es cero. Entonces, esto es, T de U de, si T de U es 0, significa que T de U aplicado a phi es 0 para toda phi en C0 infinito. Más T de U de phi, por definición, es la integral sobre omega de U por phi. Entonces, tengo que la integral sobre omega de U por phi es 0 para toda phi en C0 infinito. Aquí aplico el teorema de Dubois-Raymond. El teorema de Dubois-Raymond dice que cuando yo tengo que la integral de una función que esté en L1 log de f es 0 para toda phi, entonces f tiene que ser 0. Solamente que en este caso es T de U, U es en L1 log, yo tengo que la integral sobre omega de U por phi es 0 para todo phi, siendo que U está en L1 log. O el teorema de Dubois-Raymond, U tiene que ser 0. Entonces, yo tengo que, verdaderamente, es una aplicación inyectora, yo puedo botar L1 log dentro de D línea. O sea, toda función de L1 log es una distribución. Y lo puedo botar inyectoramente. Normalmente, como es una aplicación inyectora, uno, quien está acostumbrado a trabajar con distribuciones, uno ya no llama al U y al T de U, le da la misma notación. Al T de U le llaman U. No escriben T de U, no, escriben U. Porque son una aplicación inyectora, entonces T de U es U. Entonces la pregunta ahora es la siguiente. Yo tengo que L1 log está contenido dentro de las distribuciones. L1 log está dentro de las distribuciones. La pregunta es, ¿cualquier distribución... es igual, L1 log coincide con las distribuciones? ¿Todas las distribuciones van a ser de la forma T de U? ¿Será que esta aplicación, aparte de ser inyectora, es sobreinyectora, es biyectora? O sea, ¿cualquier distribución tiene que ser de la forma T de U? Esa pregunta es interesante. Y la respuesta es que no. Hay distribuciones que no son generadas por función de L1 log. O sea, L1 log está contenido estrictamente en D línea. ¿Y cuál es el punto de partida para probar eso? Es que las delta de Dirac, las delta de Dirac que dimos como ejemplo, son distribuciones y no son de la forma T de U. No son generadas por L1 log. O sea, las delta de Dirac no están en L1 log. No están en L1 log. Prueba. Suponga que existe una función en L1 log, tal que coincide con el delta de Dirac. Vamos a probar que vamos a llegar a una contradicción. Entonces, suponga que existe U en L1 log, tal que delta de este de U, donde U es diferente de cero, obviamente. Entonces, ¿qué significa que delta de U, T de U? Significa que T de U de phi es phi de A, ¿no? Esto aplicado a un phi es la misma cosa que esto aplicado a phi. Para toda phi. Entonces, como T de U aplicado a phi es phi de A, para toda phi, yo construyo una phi particular. Tengo phi en C0 infinito, construyo esta phi. Esta phi va a ser de la forma... Entonces esta phi lo construyo así. Tomo una phi en C0 infinito y lo multiplico por chi 2 menos A2. Chi 2 menos A2 por phi. Así es la phi que tomo. Y aplico en esta identidad, ¿no? Entonces acá yo voy a aplicar u de chi. Esto por definición sería la integral de u por phi. Solo que la phi lo estoy tomando de esta manera. Chi 2 menos A2 por chi, donde chi es cualquiera. Entonces esto vendría a ser u por phi. Solo que la phi lo estoy tomando chi 2 menos A2 por chi, donde su es arbitrario. Y acá vendría a ser phi evaluado en A. Más phi de esta forma. Cuando yo evalúe en A, acá ficará A cuadrado menos A cuadrado, que es 0. Entonces va a ficar 0. Entonces yo tengo que T de U de phi da esto y phi de A va a dar 0, porque estoy tomando la phi de esta manera, donde sí es arbitrario.
Entonces yo tengo esto de acá, para todo fin. Entonces, si eso, esto es cero para todo, sí, porque la phi tomé con una cierta arbitraria. Por el lema de Dubois-Raymond, yo tengo que necesariamente u de chi, por chi 2 menos a 2 tiene que ser 0, porque esto vale para todo si en sentido infinito. El lema de Dubois-Raymond me dice que u de chi por chi 2 menos a 2 tiene que ser 0. Casi siempre. Más chi solamente se anula en un punto. Entonces u de chi tiene que ser 0 casi siempre. Más si u es 0 casi siempre, t de u tiene que ser 0. Más es una contradicción, porque por un lado llevo que es 0 y por otro lado delta a, y delta a no es 0. Entonces llego que 0 es delta a. La contradicción proviene de suponer que t de u es delta de a. Porque llego a que delta A es 0, más delta A no es 0. Entonces de ahí proviene la contradicción. O sea, L1 log está incluido en las distribuciones estrictamente. Estrictamente. Y ahora ven el concepto de derivada de distribución. Por eso que es muy importante las distribuciones. Yo puedo derivar en el sentido de las distribuciones. Pego el mismo ejemplo que pegué en antes, en el sentido fraco. Lembra la función. U de chis. No, acá defino la derivada de una distribución. T en de línea de omega define la derivada alfa. Si yo tengo una distribución, defino su derivada de orden alfa. Como otra distribución, definida de esta manera. De alfa de T, de phi, es menos 1 elevado a la alfa por T de la derivada alfa de phi. Doy el ejemplo mismo que antes calculé derivada fraca. Omega 0, 2, U de chis, chis, si 0 menor que chis menor que 1, 1 menor igual que chis menor que 2. Es esta función. Esta función en sentido clásico no tiene derivada aquí, en el 1, porque es un bico. Es una función que está en el L1 log, y por lo tanto es una distribución, U, T de U. ¿Ok? Entonces voy a calcular su derivada en el sentido de la distribución. Entonces, la derivada de T de U. Por definición, la derivada de T de U aplicada a phi es menos 1 elevado a esto, por la distribución aplicado a phi línea, por T de U aplicado a phi. O sea, la derivada pasa al phi. De T de U de phi es menos 1 T U, de la derivada de phi. Y eso vendría a ser T de U aplicado a phi línea, sería menos la integral de 0 a 2 de U por phi línea, por definición de T U. T U es la integral, y acá tengo un menos. Ahí sustituyo U. U de chis de chis. Entonces ficaría menos la integral de chis phi línea de 0 a 1 más 1 de 0 a 2. Y faço la misma cuenta que fiz cuando calculé derivada fraca. Faço la misma cuenta. Va a ficar esto, va a ficar al final, va a ficar la integral de 0 a 1 de b de chis, ¿no? Haciendo la misma cuenta, esto se va a cancelar con esto, y va a ficar esto, igual que como dice la derivada fraca. Y aquí continúo, aquí yo puedo botar, esto de acá lo puedo escribir de esta manera, y es la misma cosa que b de chis por phi de chis. O sea, esta misma cosa que la integral de 0 a 2 de b de chis por phi de chis, donde b es esa función. Entonces, esto de acá por definición es t de b. T de B de phi. Entonces yo tengo que la derivada de T de U es T de B. Como es un isomorfismo, la aplicación U de T de U, entonces yo tengo que U es igual a B. O sea, la derivada en el sentido de la distribución es esta U, es esta B. Porque la relación que lleva U, T de U, es un inyector. Entonces yo tengo que la derivada de esta U en el sentido de la distribución es esta B. ¿Ok? Derivada en el sentido de la distribución es esta B. O sea, coincidió con la derivada en el sentido fraco, la derivada en el sentido de la distribución, aplicando la definición de la derivada en el sentido de la distribución. O sea, las funciones que tienen derivada fraca también tienen derivada de la distribución. Más hay funciones que tienen derivada en el sentido de las distribuciones y no tienen derivada fraca. Hay funciones que tienen derivada en el sentido de la distribución y no tienen derivada fraca. Este es un ejemplo, que esto de acá se puede probar que no tienen derivada fraca. Más vamos a calcular su derivada en el sentido de las distribuciones. Cuando tengo estos saltos, aparecen los delta de Dirac. Estos saltos son sinónimos de delta de Dirac. Entonces, por ejemplo, esta función. Igual que la de antes, chi, solo que en lugar de ser 1, acá boté 2. La misma función que está aquí. Chi, y en lugar de 1, boté 2. Voy a calcular su derivada en el sentido de las distribuciones. Entonces calculo, derivada de t de u de phi es menos 1, t de u de phi lin, menos la integral de 0 a 2, y ahí calculo. U vale chis y vale 2. Entonces aquí aplico integración por partes y acá el teorema fundamental del cálculo. 2 phi de 2 menos phi de 1. Entonces acá se cancela y acá, porque phi de 2, phi es soporte compacto. El phi es soporte compacto, se anula en 0 y en 2, se anula en los extremos. Y fija esto, acá tengo menos 2 phi de 1. Entonces acá menos 2 con menos, acá un, se cancela 1 y con menos ficaría más phi de 1.
si me hace esta integral, yo puedo escribirla como tb, ¿no? Donde b es esta función anterior, esta b, ¿no? Lo puedo escribir como tb. Entonces tb de phi más delta 1, porque phi de 1 es delta 1. El delta concentrado en 1 aplicado a phi. Entonces yo tengo que la derivada de t de u, la verdad es t de b más un delta 1. En otras palabras, la derivada de u en el sentido de las distribuciones es una b. Y una b más un delta de Dirac. O sea, yo derivé y ahí apareció un delta de Dirac. Cuando hay este tipo de saltos, aparecen las distribuciones delta de Dirac. Entonces, estas funciones se prueba que no existe derivada frac, más existe en el sentido de las distribuciones, la derivada. Entonces, el concepto de derivada en el sentido de las distribuciones es más amplio que el concepto de derivada frac. Y ahí se definen los espacios de Sobolev con el concepto de derivada frac, derivada distribucional, perdón. ¿Qué cosa es WP de omega? Son las funciones de F que están en L1 log de omega, tal que la derivada alfa en el sentido de las distribuciones pertenece al LP de omega. En el sentido con derivada frac era las F que están en un log, tal que existe la derivada fraca y está en el LP. Acá no, la derivada alfa en el sentido de las distribuciones está en el LP. ¿Ok? Que es equivalente a que la derivada alfa de TF es TB de alfa. ¿Qué es equivalente a esto? ¿Qué es equivalente a esto? Llega a la misma definición de derivada frac. Solo que estamos definiendo usando el sentido de la distribución. El sentido de las distribuciones es un poco mejor. Vamos a ver en la próxima aula, ainda voy a ver un ejemplo para ver qué es mejor la definición de espacio de Sobolev usando el concepto de derivada distribucional, concepto más fino. Yo